¿Tú has ido a terapia alguna vez? O sea, sí. Ok. ¿Y cómo es tú ir a terapia? Tú, como sabes, como. Ajá, pues <laughs> como es, profesionista? es. Es interesante. O sea, está padre. <laughs> sí, porque también está el meme este social de que, ¿cómo que estás, cómo que estás triste, güey? no vas a tus apuntes, ¿no? Sí. <laughs> o sea, que es muy desvalidador. No, no. Pero, pero sí, o sea, ¿cómo, <laughs> no ¿cómo es tú vivir ir a terapia, tú siendo psicólogo? Pues... Es eh, ser yo en la máxima experiencia. O sea, trato de no ser psicóloga. Porque... Digo... Porque la última vez chocas con que tu... estuve en terapia... Fui llegué con mis apuntes. <laughs> no, o sea, no, no los apuntes de la escuela, pues. Pero sí de que hice mis notas. De que, a ver, está pasando esto, esto, esto y esto. Y esto y eso es lo que no sé qué pedo. ¿No? Entonces... Okay. Eh, mi psicóloga, que también es conductista. Por supuesto que iba a buscar una <laughs> psicóloga conductista. <Sí>. Digo... <laughs> Eh, pues ya llegué y le digo oye mira pues pasa esto y pues ella se ríe mucho de mí no porque pues es como el ajá ajá llegas <laughs> es muy yo llegar con apuntes y decir mira pasa esto, está aquí o le digo mi problema es este 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 y este y este y yo no sé hacer esto sé que es lo que yo tengo que hacer pero no me puedo hacer hacerlo y ya pues trabajamos en eso <laughs> y ella sí me puede hacer hacerlo <laughs> o sea vas vas y haces tu tarea antes eh sí y de hacer pero, el trabajo más fácil pero bueno esa soy yo no o sea, sí, sí. esa soy yo porque esa es una característica mía pero eh, está padre Está padre, porque a veces sí sientes que es una cachetada en el que no mames, o sea, esto yo ya lo sé. Sí. El... Sí, por eso te pregunto, pues, porque tú como ya sabes qué es lo que está sucediendo, ¿por qué no puedes aplicarlo en ti, no? Sí, exacto. Y yo creo que nos pasa también a nosotros, o sea, bueno, a nosotros como arquitectos, a lo mejor, de hecho, un profesor dijo: si yo tuviera el dinero del mundo, me contrataría un arquitecto a pesar de yo ser arquitecto. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe lo que quiere, entonces prefiero que alguien me refleje lo que yo estoy buscando que yo hacerlo y nunca terminar, porque siempre. ...siempre encuentro un para o un qué sí. ...de lo que estoy proponiendo... ...y lo voy a estar cambiando, cambiando, cambiando... ...aparte que eso es lo que dices de que siempre somos... Eh, ...siempre estamos cambiando, somos seres que están... ...con el tiempo dudando de, de lo que... todo lo que hacen... Sí. ...es como, pues sí, o sea, no, no hay otra manera mejor... ...de verlo que alguien te lo diga... Exacto... ...entonces sí, es padre, ¿Pero es siempre padre. fue así? ¿Siempre que fuiste a terapia fue como que... ...desde el primer día llegaste y... ...aquí está lo que estás haciendo? Uh, en mi vida he ido dos veces a terapia... Una eh, fue cuando aún era estudiante, entonces pues no llegué así como... Uh -huh. O sea, sí traía súper pensado qué era lo que sí. quería tratar y todo eso, pero eh, yo recuerdo que mi primera sesión en aquel momento fue muy incómoda. <laughs> no me sentí tan cómoda en ese contexto, pero al final después, las veces que fui siguientes a ellas, pues todo bien, y, eh, y ya pues está así, es como de... pasa esto. Ajá. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Y creo que sirve la pregunta esta de, o sea, para ponerlos en contexto, ¿cuándo tú recomiendas que es viable ir a terapia? O sea, ¿en qué momento de la vida alguien, o sea, ya no, no sé, o sea, ¿en qué momento uno decide ir a terapia? ¿O crees que eso también depende de la persona? Claro, definitivamente... ¿Qué eh... sería para ti el red flag de que ya <laughs> tendría que ir a terapia? Pues esto suena y está muy de manual y todo eso, pero en el momento en el que no siento que haya congruencia, que no... congruencia con lo que yo quiero para mí no o sea, si yo me estoy viendo que no estoy viviendo la vida que quiero que he dejado de hacer cosas que me gustaban o que quiero hacer o bien que no me estoy animando a hacer esto que yo sé que quiero o bien porque ha pasado algo súper difícil que pues me puso la vida de cabeza todos son buenos momentos para ir a terapia